damas, caballeros, sean todos bienvenidos a este su canal. Yo soy Juan y en esta oportunidad vamos a hablar del mantenimiento número 3. El pasado mantenimiento, el de los 20.000 kilómetros, no lo vi necesario documentar porque era más de lo mismo que el primero, el de los 10.000 kilómetros. Bueno, les quería comentar una cosita. Un día que estaba lavando el coche, yo tengo la costumbre de hacerle un cariñito al motor, es decir, pasarle un pañito húmedo para quitar la suciedad y verificar de que todo esté en su correcto orden. Pero me encontré un detalle desagradable y preocupante, por supuesto. Y resulta que me di cuenta de que tenemos debajo, no de uno, ni de dos, ni de tres, sino de los cuatro inyectores, humedad. Humedad que yo creo que es combustible. No quiero, o sea, quiero estar equivocado. Quiero estar equivocado de que es combustible para que no sea tan alarmante, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea una tontería y que tenga una inmediata solución, digamos. A ver qué nos dice en el concesionario Hyundai cuando lo lleve al próximo servicio, que será en nada, en unos aproximados 200, 150, 200 kilómetros. Me parece raro que un motor con 30.000 kilómetros de uso presente un detalle de este tipo. Esperemos que, vuelvo y repito, sea una tontería. Yo siento que la firma coreana fabrica motores de alta durabilidad, ¿no? Lo sé, a ver, yo por experiencia propia puedo decir de que son motores bastante fiables. Trabajé con ellos y me di cuenta de aquellos motores que se le daba un mantenimiento, digamos, al pie de la letra, pues eran motores muy, muy, muy duraderos y que con 200.000, 200 y pico mil, si se les da el mantenimiento al día, pues eran motores que se sentían como si fuese un vehículo con poco kilometraje. Bueno, eso desde mi hipótesis, ¿no? ¿Qué crees tú que sea? Tú que estás viendo el video, ¿qué puede ser? ¿Qué crees que haya generado ese defecto? ¿Qué crees que me vaya a decir Hyundai cuando lo lleve a mantenimiento? ¿Irá a decir que es normal? ¿Irá a sustituir algo por garantía? Dame tu opinión. Escribe en los comentarios a ver qué te parece este defecto, si es algo, lo ves algo grave, lo ves algo normal, o si lo ves, bueno, normal no creo que sea, si lo ves que es una tontería, si crees que pueda tener fácil, digamos, fácil solución, ¿qué crees? Comenta, danos tu opinión, que es sumamente importante, y a ver quién acierta, ¿no? A ver de los comentarios, a ver quién la pega con, o mejor dicho, quién coincide con la opinión del concesionario. Vuelvo y repito, esperemos que esto tenga una pronta solución, porque uno de mis objetivos con este vehículo, con el Hyundai i20, pues es intentar hacerle el mayor kilometraje posible, ver y darme cuenta qué tan larga puede ser la vida útil de un motor Hyundai cuando se le da un mantenimiento, digamos, al pie de la letra, por lo menos aquí en España, ¿no? Entonces, mi objetivo es de 1 millón de kilómetros, a ver si llegamos al 1 millón de kilómetros. ¿Qué opinas tú? ¿Llegamos? ¿No llegamos? Y a lo mejor tú piensas que llega a los 200.000 y empieza a haber problemas, o no sé, vamos a apostar. Bueno, apostar, a ver quién acierta. 100.000 kilómetros, 200.000, 300.000. Recuerdo que es un motor de gasolina 1.284 caballos para un Hyundai i20. El vehículo es del año 2000, del modelo 2015, que salió en 2015, pero me lo entregaron para enero del 2018 y hasta ahora yo
personalmente estoy muy satisfecho con la compra de este vehículo, pero bueno, es normal que en algunas ocasiones 100 vehículos de cada 1000 o cada 5000 pues presenten algunos defectos de fábrica, ¿no? En algunas piezas, en algunos componentes. Cabe destacar que todas las marcas trabajan con proveedores en cuanto a piezas, ¿no? Entonces, quizás puede que no sea culpa directamente de la marca, sino el proveedor tuvo algún fallo en la composición del material, y pues allí es donde normalmente en algunos casos se ven casos de garantía, casos de defecto de fábrica. Vuelvo, repito e insisto, comenta a ver qué, cuál es tu opinión, comenta cuál es tu veredicto respecto a mi caso, respecto al caso de Antíope, que es el nombre que le he puesto a este coche Hyundai i20, y a ver qué nos dice en el futuro servicio. Muchas gracias por haberte tomado la molestia de visualizar esta toma. Y bueno, estar pendiente al próximo video, que seguramente sea la respuesta que nos dará Hyundai respecto al caso. Esperemos que sea algo, una tontería, o que me lo solucionen en el momento. A ver si logramos hacerle el millón de kilómetros. No sé, yo creo que sí, tengo fe. Quizás sea un hombre de mucha fe, pero me hace ilusión a ver si le podemos hacer el millón de kilómetros. Recorriendo toda España, recorriendo Europa, a ver, y compartiendo con ustedes las vistas, las carreteras, que es lo que he estado haciendo hasta ahora a bordo de este Hyundai i20. Aprovecho la oportunidad para invitarles a, si tienen un vehículo Hyundai en España, tenemos un club, un foro, también un grupo de WhatsApp de propietarios Hyundai, donde constantemente estamos intercambiando ideas, opiniones, nos ayudamos en caso de algún tema de garantías. Es un vehículo reciente, en cuanto a recambios, ahí intentamos echarnos una mano en todo lo que sea respecto a la marca, ¿no? También tenemos otro grupo de hermanos coreanos que son de Kia Hyundai. Y igualmente nos damos el apoyo, algunos hacen quedadas, los que están cerca, claro, por supuesto, y nos damos ese apoyo, ¿no? Opiniones en cuanto a posibles defectos, posibles fallos, algunos que ya tengan experiencia de algún fallo que tienen, pues ayudan a los nuevos integrantes, ¿no? También, si tienes un Hyundai i20, te invito, también tenemos un grupo, una comunidad donde nos damos ese apoyo. Y bueno, recientemente he creado una comunidad donde me parece oportuno, porque no fue suficiente con el de, para mí, el de Hyundai, de Hyundai Kia y el de Hyundai i20, son grupos diferentes, son tres. Mi objetivo es conocer, digamos, rutas con otras personas, ¿no? Hacer rutas de montaña, rutas de carretera, compartir digamos, tener esa experiencia, ¿no? La compañía de otras personas con otros vehículos. Y bueno, lamentablemente, de las personas que están hoy día en el club de Hyundai, no tengo uno cerca, ni de Hyundai 20 ni de Kia Hyundai. El más cercano creo que está en Victoria, y así, pues es difícil coincidir, ¿no? Fines de semana, temas de horarios y demás. Pero he creado un grupo recientemente, una comunidad, una pequeña comunidad del segmento B, propietarios del segmento B, como por ejemplo puede ser el Opel Corsa, el Volkswagen Polo, el Hyundai 20, a ver si me viene en la cabeza, el Skoda Fabia. Si tienes un Citroën C3, que son los coches que comparten la gama del segmento B, digamos, pues te invito a que te unas al club, a ver si en esta pequeña comunidad pues hacemos más, digamos, rutas, ¿no? Entre los que compartimos, digamos, la ciudad, los que estamos cerca, y así compartimos y digamos, comparamos los rendimientos de diferentes vehículos. No digo hacer competencias, sino simplemente dar diferentes tipos de opiniones dependiendo de la casa del coche que tengas.
Así que bueno, nada, os hago esta invitación a ver si os animáis. Dejaré el enlace de los grupos, bueno, el nombre, más que nada, dejaré el enlace de las redes sociales por si les interesa. Dejar en los comentarios si quieren formar parte de alguno de estos, si tienes un Hyundai o algún vehículo de las características que anteriormente nombré, para que te unas a la comunidad y pues así podamos compartir ideas y opiniones y soluciones también. Si tienes un amigo mecánico, si tienes un amigo que tiene experiencia con el mundo de la automoción, compartirle este video a ver qué opina sobre el fallo que tenemos en nuestro motor. Recuerdo que tiene un motor 1.2, 84 caballos y tiene apenas 30.000 kilómetros. Lo repito, me lo entregaron en enero del 2018 y pues hasta ahora todo excelente, todo excelente. Algún detalle que me ha dicho el concesionario que han sido cosas que no tienen importancia, que lo he comentado en el servicio de los 10.000 kilómetros, que era el tema de la base del motor y la posible fuga de líquido refrigerante, que nada, era simplemente suciedad. En efecto, no ha perdido nivel de fluido, nivel de líquido. Y lo de la base, pues hay otros vehículos de, digamos, bueno, puedo decir que de la marca, que no, que presentan el mismo defecto, bueno, la misma característica. Muchas gracias por haberme prestado esos minutos. Y si comentaste, muchas gracias más por haber opinado, de haberte tomado la molestia de darnos tu opinión. Y bueno, a ver qué pasa. A ver quién acierta con el posible fallo y el posible fallo y la posible solución a este detalle. Les deseo que tenga una excelente tarde, un excelente día o una excelente noche, dependiendo del el horario de que estés viendo este video. Si te ha parecido interesante, te invito a que le des me gusta. Para mí sería de gran ayuda que te suscribieras al canal, así podemos poco a poco ir anexando más temas referente al caso Hyundai i20. Y bueno, nada, chicos, hasta la próxima.